Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Trejo, esto es Narraciones Plásticas. Tenemos hoy nuestro tercer programa en el que hablaremos acerca de Agatha Christie. Pero antes de pasar a la materia, quiero comentarles algunas cosas. Lo primero es que los que han ganado libros en los programas anteriores, quiero recordarles que pasen por los libros, porque la verdad es que si ya ganaron el libro, será genial que ustedes lo lean, que nos den su opinión y sobre todo también porque cuando ustedes no pasan por los libros, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Pensamos que no les gusta leer. Y todo el programa está pensado para que ustedes comiencen a leer más acerca de este género tan asombroso que es la narrativa policíaca. Y no solo eso, sino que también para que ustedes comiencen a escribir. Este programa está pensado para que se vuelvan productores y lectores. Entonces, será fantástico conocer cómo ustedes se van desarrollando en este ámbito. Por otra parte, quiero comentarles que hace unos días estuve participando en la Feria Internacional de Libros del Palacio de Minería y di alguna entrevista, estuve promocionando la novela que publiqué hace un par de años y mientras iba por los pasillos me encontré con unos muchachos y uno de ellos me dijo que pues que me había visto conduciendo el programa en DGES Media y eso está muy bien, DGES TV está muy bien porque nos da la idea de que pues está llegando el programa a ustedes, estamos realizando esta labor y los muchachos, pues de una manera o de otra, se están relacionando con esto que estamos trabajando bien. Ahora vamos a entrar en materia, comenzaremos a hablar acerca de la vida de Agatha Christie. Agatha Marie Clarice Miller nació en 1890, disculpen, en 1890 en Turquía, Inglaterra. Ella nació en una familia de clase media y tuvo durante toda su infancia una infancia muy feliz en la que conoció bastantes mujeres que eran muy fuertes y muy independientes. Ella durante su vida intentaría convertirse en una mujer así. Aprendió muchas cosas, entre ellas a tocar instrumentos, se formó como enfermera. Y en algún momento ella intentó tener una pareja, lo cual no salió muy bien a la primera hasta que conoció a Archibald Christie, quien se convertiría en su esposo. Archibald Christie se casa con Agatha Christie. Bueno, en ese momento es cuando ella cobra el nombre de Agatha Christie por el apellido de su esposo. Pero entonces estalla la Primera Guerra Mundial y lo que hacen ellos es, Archibald se va a trabajar, bueno, se une a la Primera Guerra Mundial por parte de los militares y Agatha comienza a ser enfermera militar. Por algún tiempo están separados hasta que por fin se reúnen y cuando se reúnen y viven juntos, luego Archibald le confiesa a Agatha que él ama a otra mujer, lo cual la asume en una terrible depresión. Conforme a su carrera como escritora, ella comienza a escribir algunos cuentos durante su época de estudiante de medicina, de enfermería, y posteriormente ella durante la guerra también trabaja en su primera novela, que sería la novela con la que ofrecería al público su personaje más importante, su personaje de Hércules Poirot. Este personaje calvo o un poquito gordo que usa mucho la inteligencia para poder resolver los crímenes, se le ocurrió durante esta época en la cual ella estaba de enfermera militar. Posteriormente, ella entrega su primer libro. El libro se llama El extraño caso de Stiles. Y entrega este primer libro que no es muy bien recibido. No lo quieren publicar muchas editoriales hasta que en algún momento el primer editor que ella tuvo decide publicarlo con la condición de que ella cambie el final de la historia. Ella cambia el final de la historia, entrega la novela y la novela es impresa, se vende bien y a partir de ahí su carrera como escritora comienza a despegar, tanto que se considera que Agatha Christie, después de la Biblia y después de El Principito de Antoine Exupéry es, digamos que, la tercera escritora más vendida de la historia. Y bien, vamos a pasar ahora a presentar el retrato de la autora. Para esto quiero invitar a mi querido amigo Edgar González.
Por favor, Edgar, pasa aquí con nosotros, de este lado. Bien, Edgar González es parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Él trabaja en el Museo del Policía y nos viene a mostrar su retrato de Agatha Christie. El retrato es una técnica de lápiz y carbón sobre papel. Y bueno, aquí está Edgar. Por favor, Edgar, háblanos un poco acerca de qué es lo que tú quisiste captar con este retrato. Bueno, lo que yo quise captar, ¿no? Antes que todo, pues buenos días todavía. Lo que yo quise captar en este retrato a lápiz, al carbón, pues, relatando su historia de Agatha Christie, creo que lo que quise captar fue su mirada, ¿no? En este caso, ella, cuando fue una niña, pues, estuve leyendo su biografía, creo que fue una niña muy tímida. Como ustedes pueden ver, lo que yo capté en este retrato fue la mirada un poco muy tímida, porque ella era una niña, una jovencita, muy ingeniosa, muy imaginativa. En este caso, pues ella decía que tenía amigos imaginarios, ¿no? En cuanto ella era una niña, incluso ya de grande ella decía que tenía un ángel alrededor de ella que estaba con ella, ¿no? Entonces ella era muy imaginativa. En este caso, pues yo quise captar esa mirada, como se los vuelvo a repetir, un poco tímida, y se puede ver en el retrato, es lo que quise captar y creo que lo llegué a lograr. Entonces, en esta técnica del dibujo al lápiz es lo que a veces es muy difícil, es muy complicado llegar a captar en una persona. La mirada, el tez, los ojos, las facciones en este caso, ¿no? ¿Y como cuánto tardas en hacer un retrato así que capte la esencia de los personajes? Realmente yo me tardo más tardar una semana tratando de copiar las facciones muy idénticas, un 95% idéntico. Realmente hay dibujos que nada más captan la esencia de la persona. Entonces lo que yo hago, lo que me gusta hacer creo que esto ha influenciado mucho en la música en mí, porque yo soy músico. Entonces, cuando tocas una pieza, la tratas de tocar igual. De la misma manera que está en la partitura, en la música, pues tratas de que salga igual para que dé el efecto que quiere dar el escritor, el compositor en este caso. En este caso, con el dibujo me pasaba lo mismo. Cuando hacía un dibujo que no se parecía, como que no me está saliendo. Entonces, trato de hacerlo un poco más lento, pero tiene que salir la esencia, lo que es la persona, ¿no? Entonces, yo me tardo una semana, antes me tardaba un mes, ahorita he estado reduciendo con la práctica, entonces yo creo que es lo que ha pasado. Mira, qué interesante que estés vinculando la música con el dibujo, y la verdad es que nada más de ver seguro aquellos que están mirando el programa y que ven en la pantalla la cara de Agatha, ven todo ese detalle que tú estás trabajando en las obras. Y bien, antes de continuar contigo, Edgar, vamos al chat. ¿Qué nos tienen en el chat, por favor? Sí, Javier, mira, primero vamos a saludar a todos los que están aquí en DGSTV. En este caso, es Ricardo, Maru, también hay otros que, no están registrados aquí en DGS, en el chat de DGS. Pero bueno, Maru nos comenta que ella tendría unos 14 o 15 años cuando descubrió sus novelas y desde ahí se volvió su fan. Pues qué maravilloso, la verdad. La lectura es un mundo de liberación y de entendimiento, de autodescubrimiento. Es maravilloso. Bueno, acompáñame, Edgar, a hacer la trivia del día de hoy. La trivia es sobre Agatha Christie. Este es el libro de Agatha Christie. Pero el que vamos a regalar es un ejemplar de La Gavilla, que ha tenido muy buena recepción últimamente. Bien, la pregunta que vamos a hacer sobre Agatha Christie, para que se puedan ganar el libro, es ¿cuál fue su nombre? ¿Cuál fue su nombre de soltera? Que lo dijimos justo al inicio. Recuérdense que
que ella no se llamaba Agatha Christie hasta que se puso, adoptó el nombre de su marido. Y también es muy enigmático cómo es que ella, pues, adopta este nombre cuando después termina divorciándose de aquel hombre. Bien, entonces muchas gracias, Edgar. Vamos a continuar aquí con otra información sobre Agatha y ya después te llamamos para que nos acompañes nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, ahora vamos a hablar acerca un poco de lo que es la novela policíaca desde Agatha Christie. Recordarán que en el capítulo anterior hablamos de Arthur Conan Doyle. Cuando hablamos de Arthur Conan Doyle, presentamos al personaje de Sherlock Holmes. La primera diferencia entre los personajes de Agatha Christie y el personaje de Arthur Conan Doyle, el de Sherlock Holmes, es, primero, que los personajes de Agatha Christie son más solitarios. Hércules Poirot, quien es el principal investigador dentro de la obra de Agatha Christie, por lo general no tiene un acompañante como Watson que esté siempre con él. Entonces, la historia no la narra el amigo de Poirot, porque en realidad no aparece ningún colaborador de Poirot. La historia la narra un narrador externo, un narrador que se llama en tercera persona, un narrador omnisciente. Entonces, lo que nosotros vemos con relación a lo que veía Sherlock Holmes o lo que veía Watson es muy diferente. Les explico. En las novelas de Arthur Conan Doyle, quien narraba la historia era Watson, y de tal manera que lo único que veíamos era lo que veía Watson. Pero como Watson no tenía el ojo tan a la expectativa como sí lo tenía Sherlock Holmes, entonces lo que veíamos no eran las pistas como las veía Sherlock Holmes. Veíamos ciertas cosas que no nos decían muy bien qué es lo que estaba pasando en la historia, y teníamos que esperar hasta que Sherlock Holmes explicara todo lo que él veía para que pudiéramos entender a dónde iba el misterio. En el caso de Agatha Christie, ella utiliza un narrador que nos permite ver a los lectores todos los detalles que están ocurriendo y escuchar todas las voces que están diciendo cosas, y de tal manera que lo que vamos viendo es el caso nosotros mismos, y podemos ir adelantando las expectativas, podemos ir adelantando nuestras teorías de quién puede ser el asesino en el caso de varios de los textos de Agatha. Bien, yo quiero presentarles un poquito el libro que traje hoy de Agatha Christie. Este libro, que se llama Cinco Cerditos, es un libro en el cual Hércules Poirot tiene que resolver un crimen que ocurrió hacia 15 años. Pero bueno, antes de comenzar a leerles un pedacito de este libro, vamos al chat nuevamente, por favor. Bueno, aquí se están debatiendo entre las personas que quieren ganarse el libro. Y bueno, aún todavía no nos dan una respuesta cuál es la trivia. Pero bueno, aquí seguimos pendientes en la espera de que nos puedan contestar la pregunta que les acabas de hacer. Bien, sí, les puse una pregunta muy difícil, así que vamos a hacer una segunda trivia. Y bien, la segunda viene de este conjunto de información que les voy a dar a continuación e incluye la lectura del libro, así que pongan mucha atención. Agatha Christie tuvo mucha producción en cuanto a cuentos y en cuanto a novelas, de tal manera que produjo 66 novelas de corte policiaco. Esta es una de ellas, y voy a leerles una parte de Cinco Cerditos. Lo interesante de este texto es que está basado en una cantilena infantil. Les voy a leer la versión de los Cinco Cerditos ingleses para que vayamos ambientando un poco este libro. Y bien, dice, este cerdito se fue al mercado. Vamos a hacerlo con los dedos incluso. Este cerdito se fue al mercado. Este cerdito se quedó en casa. Este cerdito comió roast beef. Este cerdito no comió nada. Este cerdito lloró. No encuentro el camino para volver a casa. Esa es una cantilena de Inglaterra, una cantilena inglesa de corte infantil. Y en esta idea está basado el libro de Cinco Cerditos, del cual les voy a leer un fragmento. Poirot acudió a la... A Poirot, disculpen la...
el titubeo, a Poirot le acudió a la memoria una rima infantil. La reprimió. No debía pensar siempre en canciones infantiles. Parecía haberse convertido en una obsesión últimamente. Y, sin embargo, la rima persistía. Este cerdito fue al mercado. Este cerdito se quedó en casa, pensó Poirot. Se quedaba en casa, ¿eh?, murmuró Poirot. Es el hombre de quien le hablaba, respondió el abogado. El aficionado a las drogas y a las hierbas tiene algo de químico. Es su distracción favorita. ¿Cómo se llamaba? Era un nombre algo literario. Ah, ya lo recuerdo. Meredith Blake. Meredith Blake era su nombre. No sé si está vivo todavía o si está muerto. Poirot respondió con una pregunta. ¿Y quién viene a continuación? Ah, respondió el abogado. Pues está la causante de todo el jaleo, la muchacha Elsa Greer. Entonces Poirot murmuró, este cerdito se comió el roast beef. El abogado de Pledge lo miró boquiabierto. Ya lo creo que se comió el roast beef, dijo, va por todas. Desde entonces ha tenido 3 maridos. Entra y sale del juzgado de divorcios como Pedro por su casa. Y cada vez que cambia de marido es para mejorar. Lady Dittisham se le conoce, ese es su nombre ahora. Abra cualquier revista de novedades y seguro que la encontrará. Este es un fragmento del libro de 5 cerditos de Agatha Christie, donde aparece todo esto que les digo, un planteamiento donde las pistas van apareciendo frente a nosotros y Poirot tiene una manera muy especial de entender los crímenes. Él se anticipa y por eso relaciona estos crímenes con los 5 cerditos. Entonces va a ir buscando cuáles son las personas que fueron responsables de un asesinato que ocurrió hacía 15 años. Y bien, ahora vamos a decir los secretos de Agatha Christie. El secreto de Agatha Christie, saquen lápiz y papel si quieren escribir este tip para que ustedes puedan después producir obras con respecto a este tip. El secreto de Agatha Christie es una estructura en forma de rompecabezas que nosotros actualmente podríamos identificar como lo hizo o no lo hizo. En el rompecabezas vamos a ir viendo cada una de las partes, cada uno de los sospechosos, cada una de las escenas del crimen, cada uno de los pasos que tuvo la persona que realizó el crimen para nosotros descubrir quién lo hizo. Esta estructura de quién lo hizo, de lo hizo o no lo hizo, es en la que se basan algunos juegos como el juego de mesa Clue o el juego de adivina quién, en el cual a través de una serie de preguntas nosotros vamos descubriendo quién es el sospechoso. Y bien, ahora voy a hacerles la segunda trivia. Si me responden la primera, que es el nombre de soltera de Agatha Christie, o si me responden esta pregunta, se harán acreedores al libro de relatos La Gavilla, que ya había mostrado. Y la pregunta es, ¿cuántas novelas de corte policiaco escribió Agatha Christie? Si me responden esa o cuál era su nombre de soltera, pues se van a llevar el libro de regalo. Ahora vamos a pasar a nuestra sección de archivos del crimen con nuestro querido amigo Rigoberto Cuevas Corona, que él es elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, él está trabajando en el Consejo de Honor y es nuestro artista plástico de cabecera. Por favor, Rigo, pasa por aquí en el centro, por favor, de este lado. Y bien, ¿a quién nos traes hoy, Rigo? Háblanos un poco de tu pintura. Hola, ¿qué tal, amigos? Está hablando de asesinos seriales, personas que han tenido pues una vida bastante difícil, han sufrido vejaciones, humillaciones, pero ¿qué pensarían de una persona que es estudiante, tiene una vida pues común, hace deporte, tiene muchísimas, pues le gusta estudiar, y de repente decide hacer un acto atroz en un evento en el cual pues hiere a varias personas, a decenas, y mata a 12 personas. Él es James Holmes. Esto fue en julio del 2012. Pues básicamente, perdón que te esté dando la espalda
No, 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 está... Es... Pero es que no alcanza el cable. Pues básicamente James Holmes, como les decía, nació en 1987 y es hijo de una enfermera y un matemático. Y tuvo una vida bastante normal. Está aquí cruzando el cable. Esto fue a la universidad, hizo un doctorado en neurociencias, pero sin embargo, quizás su fanatismo sobre los cómics, a ver, me voy a cruzar tantito. Mira, en lo que te acomodas y ves si hay más cable, vamos a ir al chat, por favor. Sí, Javier. Mira, aquí ya dos personas nos dieron dos respuestas. Perfecto. Maru nos dice que son 76 y Ricardo nos dice que son 66. Bueno, pues Ricardo es quien es el ganador porque son 66. Maru se le pasó un poquito el número, supongo que fue por una cuestión de mi dicción, pero felicidades, Ricardo, y ya te llevas este libro que seguro te va a encantar y ya después nos envías un mensaje diciéndonos qué te pareció. ¿Estás bien, Rigo? Vamos a... Sí, es que nuevamente. Está un poco... Aquí creo que está mejor. Nos contaba sobre este asesino serial. Este en realidad no es un asesino serial, es un asesino en masa, porque su acto delictivo lo perpetra dentro de un mismo evento. No es como las otras personas, como las que hemos estado hablando, como Alain Bornoz o Chikatilo, que bueno, tuvieron un proceso ahí mental en su personalidad para después hacer sus actos de homicidio. Él no, él llevó una vida, como les decía, bastante normal, incluso muy sobresaliente en la universidad. Y como te decía y les comentaba, era hijo de una enfermera y un matemático. Entonces, sí es como que sorprendente ver su historia. Actualmente él sigue su proceso en el 2015. Parece ser que en octubre, septiembre, ya se le va a dar esa sentencia. ¿Y por qué ha tardado tanto después de julio del 2012 a la fecha? Porque básicamente están argumentando que no tiene enfermedades psiquiátricas. Desde el 2011 se está registrando que iba al psiquiatra en la universidad. Pero era una persona que hacía deporte, era un poco introvertido. Y bueno, en todas esas, en el juicio que ha estado mostrándose, ustedes lo pueden ver en el internet. Pues yo pienso que tiene una personalidad múltiple, porque de repente en el primer corte, en la primera presentación de la corte, lo veíamos un poco desencajado, miedoso, temeroso. Sí, yo lo puedo. Y ya de repente en la siguiente aparición era una mirada como la que estoy aquí tratando de proyectar. Ajá. Muy enferma, muy psicótica. Y fue, el ataque fue durante la película de Batman. Así es, durante la película de Batman, la premier. Ajá. Decidió pintarse el pelo de naranja y con una máscara y a ver, perdón. Si gustas, yo lo sostengo. Esta es otra versión de James Holmes. Y decidió entrar al cine y disparar a diestra y siniestra con la gente que estaba, los espectadores. Y mató a 12 personas y 58 fueron heridos. Sigue su proceso, aún no se termina, por lo que comentaba que tiene enfermedades mentales y severas. En este cuadro, ¿qué quisiste tú expresar? Básicamente esa hay una, si ustedes googlean a James Holmes, hay una fotografía en donde está una secuencia de todo su rostro y yo creo eso, no se ha dado, bueno, de hecho no encuentro ninguna aseveración en cuanto a su enfermedad, uh-huh. Pero sí yo creo que tiene una doble personalidad ahí, o quizás más, y ahí lo estoy tratando de dar esa evolución psicótica que lo llevó a matar. Y lo han relacionado con el Guasón, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo fue esa relación? Por su afición a Batman. No es tan... Es que en realidad no hay hechos concretos sobre qué es lo que lo llevó a hacer, porque te digo que tuvo una vida ejemplar y realmente no se ha dado exactamente qué es lo que lo motivó. Tenía una afición a,
hacia esa serie de ese personaje, pero básicamente no es tan marcado. No sabe, o sea, quizás sí sea algo como una patología sociópata más bien. Entonces yo creo que se enfrascó en el antagonista de Batman, que es el Guasón, uh-huh. Y es por eso que perpetró su crimen. Bien, ¿y qué podrías decirle a los muchachos que nos están viendo ahora acerca de cómo prevenir esta clase de fanatismo con el cine? Bueno, básicamente, solamente quiero decir una cosa. Él era una persona, es inteligente, pero muchas veces no le damos esa preponderancia a la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es básica, no solamente ser inteligente de analítico, de matemáticas, sino también llevar esa parte emocional a la inteligencia, o sea, le llama inteligencia emocional, para que tú puedas todas tus emociones exteriores, no las sepas canalizar y pues no andes haciendo cosas locas. No andes haciendo cosas locas. Bien, muy, muy bien, Rigo. Pues la verdad a mí me parecen fantásticas las pinturas. Yo podría agregar que el inicio del Guasón, el personaje del Guasón, antes de que le ocurriera el accidente que lo... Hablando de Batman, ¿no? Antes de que le ocurriera el accidente que lo desfigura, él era un criminal llamado Capucha Roja, que fue perseguido por Batman hasta que... No vayan a pensar que soy aficionado a los cómics y voy a terminar asesinando a alguien. Entonces era perseguido por Batman hasta que Batman en una persecución lo tira en los químicos y por eso se desfigura. Y esa es la relación que tiene James Holmes del cabello rojo en lugar del cabello verde que nosotros vemos normalmente en el Guasón. Vamos a invitar aquí también a Edgar que nos acompañe para ya dar la despedida. Y bien, hasta ahora hemos nosotros trabajado diferentes autores de novela policiaca y lo que hemos visto ha sido autores de corte detectivesco. La próxima semana vamos a ver Umberto Eco y es un rompimiento con lo que hemos visto hasta ahora. Umberto Eco realiza una serie de modificaciones al género policiaco y a partir de allí las cosas van cambiando de manera radical. Así que no se vayan a perder el programa de la próxima semana. Nos despedimos de nuestro querido Rigoberto Cuevas Corona. Muchas gracias. Nos despedimos de nuestro querido y talentoso Edgar González. Recuerden ver el próximo capítulo, recuerden enviarnos sus mensajes, recuerden ver el canal en YouTube, recuerden darle like a todo lo que diga Narraciones Plásticas y a todo lo que diga de GES TV. Es maravilloso para nosotros contar con ustedes y hasta la próxima. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.